Hola curiosos, en el episodio de hoy quiero hablaros de Gunung Padang, una misteriosa pirámide situada en Indonesia y que podría ser la más antigua del mundo. ¡Comenzamos! Gunung Padang es una misteriosa estructura piramidal ubicada en la provincia de Java, occidental, en Indonesia, y se cree que podría ser la pirámide más antigua del mundo. Su antigüedad rompe el paradigma antropológico sobre nuestra evolución cultural. Según los científicos, su interior podría esconder grandes cámaras repletas de misterios. La construcción de Gunung Padang comenzó en algún momento del último periodo glaciar, más de 16.000 años antes del presente y posiblemente hace 27.000 años. Quien a día de hoy llegue a la colina de Gunung Padang se encontrará con centenares, si no miles, de piedras hexagonales volcánicas repartidas por las terrazas. Y le resultará difícil de imaginar que se encuentra en uno de los lugares más interesantes del planeta y con más historia. Pero esas piedras volcánicas hexagonales no están allí por casualidad, aunque lo parezca, ni de forma natural. Han sido talladas y usadas como ladrillos para la construcción de la pirámide, hoy prácticamente destruida a causa de su antigüedad, salvo lo que se encuentra bajo tierra y que muy pronto será revelado. El sitio es un notable testamento del ingenio humano y se construyó en etapas complejas y sofisticadas, cuya parte más baja se encuentra a 30 metros de profundidad. Además, los constructores parecen haber enterrado o construido a propósito sobre algunas partes más antiguas del yacimiento. La historia de Indonesia es larga y fascinante. Los primeros pobladores llegaron a Indonesia hace unos 40.000 años, cuando todavía estaba conectado a Asia continental. El archipiélago indonesio, tal como existe hoy en día, se formó durante el derretimiento de los hielos después del final de la Edad de Hielo, hace aproximadamente unos 10.000 años. Fue entonces cuando el nivel del mar subió más de 120 metros, sumergiendo a una cantidad enorme de superficie terrestre que seguramente estaba habitada por el hombre. Y en Indonesia, lo que fue un extenso continente se transformó en miles de islas, muchas de ellas habitadas. Pero, ¿cómo pudieron unos hombres que se suponía que eran cazadores-recolectores construir esta mega estructura? Gunung Padang ha sido objeto de estudios integrales arqueológicos, geológicos y geofísicos en los últimos años. Este sitio, cuyo nombre significa Montaña de la Iluminación, en el idioma local, se ha utilizado históricamente para ritos religiosos. La construcción de megaestructuras por parte de sociedades cazadoras-recolectoras es un tema de debate, aunque no se sabe con certeza cómo lo lograron. Se cree que la construcción de esta estructura pudo haber sido posible gracias a la colaboración y la organización social. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. La variedad de sociedades cazadoras-recolectoras que existen a lo largo del tiempo fue tan grande que no se puede aplicar un único conjunto de características para describirlas a todas. Las adaptaciones al medio ambiente mostradas por los primeros cazadores-recolectores eran muy distintas a las de otros grupos que existieron en épocas más cercanas a la transición hacia la agricultura. Los primeros estudios arqueológicos sobre Gunung Padang se realizaron en la década de 1980 por el Instituto Nacional de Arqueología de Indonesia, que condujeron a la restauración del sitio en 1985. Las investigaciones previas lo consideraban un sitio megalítico compuesto por terrazas de piedras, conocidas localmente como Pudenberumbak. Se asumía que Gunung Padang era un sitio prehistórico construido entre varios cientos y un par de miles de años antes de Cristo. Sin embargo, nuevos estudios realizados entre 2011 y 2014, mediante una aproximación integral que combina métodos arqueológicos, geológicos y geofísicos, ha revelado una realidad mucho más compleja bajo la superficie. Estas investigaciones indican que Gunung Padang no es simplemente un conjunto de terrazas prehistóricas, sino una sofisticada construcción subterránea con grandes cámaras y cavidades. El núcleo de la pirámide está formado por enormes bloques esculpidos meticulosamente en lava andesítica.
Este núcleo está envuelto por múltiples capas de construcciones de piedras sucesivas. Los análisis de datación por carbono apoyan la hipótesis de que se trata de una estructura construida y modificada a lo largo de un extenso periodo en el tiempo. La construcción más antigua se remontaría al último periodo glacial, entre 25.000 y 14.000 años antes del presente. Es probable que originalmente fuera una colina natural de lava que luego fue esculpida y modificada arquitectónicamente. Estos hallazgos desafían la creencia convencional de que las civilizaciones humanas con capacidades técnicas avanzadas surgieron únicamente durante el Holoceno, con el advenimiento de la agricultura hace unos 11.000 años. Por el contrario, Kunumpadan evidencia habilidades avanzadas de construcción e ingeniería en periodos anteriores, cuando posiblemente aún no se había inventado la agricultura. Los constructores originales de Kunumpadan debieron poseer notables capacidades en albañería de piedra, más allá de lo esperado para culturas de cazadores-recolectores tradicionales. La deliberada preservación de estas estructuras milenarias enterradas indica la gran importancia que este sitio tuvo para ellos, atrayendo a diferentes culturas a lo largo de la historia. ¿Para qué construyeron Kunumpadan? ¿Cuál fue su finalidad? ¿Era defensiva? ¿Religiosa? Aunque no se sabe con certeza cuál fue la finalidad de la construcción, se cree que el Monte Padan fue construido con fines religiosos. El sitio es considerado sagrado por la población nativa, los sondaneses, y se cree que fue utilizado para ceremonias religiosas y rituales. ¿Qué hay en el interior de la pirámide de Kunumpadan? Cuando los investigadores sondearon el interior de la ladera mediante ondas sísmicas, hallaron indicios de cavidades y cámaras ocultas, algunas de hasta 15 metros de largo con techos de 10 metros de altura. El equipo espera ahora perforar estas zonas. Si encuentran alguna cámara, planean dejar caer una cámara en la oscuridad para ver qué se esconde debajo. Se necesitan más excavaciones para comprender quiénes eran estos pueblos prehistóricos y por qué construyeron las cosas que construyeron. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinosarrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Hay un podcast que te lleva al misterio. La mirada indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto. Arqueología, historia y misterios del mundo. Cada episodio revela secretos ocultos. La mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas. Convierte en misterio cada palabra. La mirada indiscreta, el podcast de verdad. Quédate a escuchar, no querrás parar. La mirada indiscreta hasta el amanecer. La historia contada sin dejar de viajar, ¿lo ves?